No es fácil jugar en el Maracaná, no es fácil jugar contra Fluminense. Como marcando de lejos, dándose vuelta, no sé. Pero bueno. ¿Foden? De Fluminense que marcó cierta diferencia, el carrilero derecho, Marquinho con su velocidad. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que os chilenos reagiram à derrota, né, para o Fluminense aí, o Colo-Colo que perdeu para o Fluminense no Maracanã e se complicou na Libertadores, né? Os chilenos ficaram chateados com essa derrota. Tem o Valdívia também, né, ex-jogador que jogou no Palmeiras, comentando sobre essa derrota pro Fluminense e exaltaram o Fluminense também. Então, se você já curtiu, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo, rapaziada. Um partido que se podia perder. Justamente. Pero el concepto es que Colo-Colo va a pelear la clasificación si juega así todos los partidos, sí. Para bien y para mal, con los errores que cometió, con las virtudes que tuvo, pero ha demostrado que puede ser competitivo. Lo hizo justamente en el primer partido ante Cerro Porteño y lo termina ratificando el día de hoy. Justamente, comparto con el Mago, este es un desde por cómo jugó, por cómo afrontó este partido Colo-Colo, teniendo enfrente a jugadores de talla mundial, el caso de Marcelo, de Germán Cano, del propio Ganso, que habían sido dudas en la última y que finalmente terminan apareciendo en condición de titular. Me parece que en términos generales el partido tuvo un buen funcionamiento, algo que le habíamos costado ver a este Colo-Colo principalmente, y que termina dándole la vuelta al mirón, lo que no justifica la dosificación que hizo en el fin de semana, pero lo cierto es que va a terminar dando vuelta a la jugada del VAR. Para mí está bien anulado el gol de Zavala en todo caso, pero creo que en términos generales Colo-Colo se midió de igual a igual ante el vigente campeón de la Liga. Tienen que haber quedado bastante satisfechos del funcionamiento del juego. Minimizó al máximo la diferencia con el actual campeón de Copa Libertadores de América, un cuadro que venía descansado, un cuadro que tuvo tiempo para preparar este partido, y me parece que, bueno, un gran esfuerzo físico. Sí, yo creo que hizo un buen partido, fue un partido muy parejo. El primer tiempo terminó con la posesión también pareja, más allá de que la tuvo un poco más Fluminense, pero la tuvo más en su propio campo que en campo rival. Me parece que en la faceta defensiva Colo-Colo, claro, no podemos sacar los goles de esa faceta defensiva porque en definitiva le terminan convirtiendo, pero en faceta defensiva, sacando los goles, me parece que hizo un partido bien jugado. Ante un rival que te ataca, sí. Exacto. Yo creo que es una buena actuación de Colo-Colo. No es fácil jugar en el Maracaná, no es fácil jugar contra Fluminense, por eso digo que hay que aterrizar el comentario, aterrizar el análisis, pero me parece que Colo-Colo... claro, la derrota siempre causa enojo e impotencia, pero me parece que no se va con la cabeza del todo gacha, me parece, de este partido. Obtuvo muy buen resultado, compitió, no brilló. Hoy día tampoco brilló, pero compitió mano a mano con el campeón en el Maracaná. Se sacó encima un gol a los 3 minutos, sí, en Brasil. Eso es complejo. Entonces, a pesar de la derrota, pareciera que uno queda con cierta tranquilidad que el equipo va a pelear la clasificación. Sí, y a eso súmale la humedad que hay en Río en esta fecha, súmale que Fluminense tiene una idea de juego no nueva, no de este año, sino que ya la arrastra hace mucho tiempo. Un Fluminense que le salió jugando de la misma manera al City y le salió jugando. Hay un viral de eso, arriesgan, pero... Claro, entonces es que es una idea de juego del entrenador y la verdad que insiste mucho en eso y Colo-Colo a rato lo supo marcar, lo presionó arriba, le robó el balón bien alto y eso significó que no estuvieran tan lejos y pudiesen de alguna manera hacerle daño a Fluminense. Ambos partidos compitió Colo-Colo, ambos partidos tuvo cosas buenas, defensiva, ofensiva. Lamentablemente, claro, uno se tiene que quedar, y digo lamentablemente, porque se tiene que quedar con el resultado. Al final, si clasifica o queda eliminado, va a depender de los partidos que gane y los partidos que pierde. Entonces, más allá de lo bien que pueda jugar, creo que lo que tenemos que destacarle a este Colo-Colo es su despliegue físico. Es muy difícil correr siempre detrás del balón y claro, a ratos corrió detrás del balón por lo mismo, por esa capacidad que tiene Fluminense en salir jugando, en hacerte los partidos un poco lento, un poco tosco los partidos, porque es propio de Fernando Diniz, es propio de este equipo de Fluminense. Entonces la parte física de Colo-Colo extraordinaria, los retrocesos en el medio campo presionaron siempre, no, nunca estuvieron cómodos los jugadores del mediocampo de Fluminense, André, Lima. Y claro, después los duelos individuales marcan la diferencia. Para mí el único jugador de Fluminense que marcó cierta diferencia, el carrilero derecho, Marquinho con su velocidad.
Hay una jugada en el segundo tiempo, creo que es él que se lleva a Wimber, un jugador veloz Wimber. Entonces yo creo que hay que destacarle a Colo Colo la manera, la actitud, la aplicación que tuvieron. Pero es cierto. Ya, la primera, minuto 4. Y viene este golazo, sí, es un golazo de Marquillo. Que engancha. Quizás la figura más desequilibrante, engancha hacia adentro. Típico gol europeo. Golazo. ¿Sabes qué? No, en esta jugada encontré medio displicente a Falcón. City hoy día con el Madrid un golazo. Claro. Como marcando de lejos, dándose vuelta, no sé. Pero bueno. ¿Foden? Como que sí, la intensidad que requiere este tipo de partido. Pero bueno, una jugada puntual. Acá, la amarilla, yo les digo, ¿es para amarilla esa jugada a los 7 minutos? No. No le dio sacar a amarilla, de hecho, la retrocó. No, no, después Cano se la reclama. Ahí le reclamó Cano y se la termina sacando, ¿sí? No es para amarilla. Y acá a los 18, centro de... A mí me gustó Palacio. Ese es lo de Palacio. Palacio, sí, y no llega a Paiva. ¿Qué dice? Me gustó lo de Palacio, sí. Muy bien. Volado poquito al primer tiempo, muy preocupado lo defensivo, fue sustituido por Zavala. Y acá viene el gol. Muy buena pelota. Bueno, sabemos que le pega muy bien los balones detenidos Gil. Es verdad, hay pasividad de la defensa, pero es que la pelota baja rápido y la ataca muy bien Paiva Pata. Está solo, pero hay que meterla. Porque después vamos a ver la otra jugada, no me quiero anticipar, donde Colo Colo puede haber conseguido la igualdad, pero esta, mira. Le gana Andrés. Y está solito y le mete un cabezazo abajo impecable. Marcación zonal parece que tenía Fluminense y algunos manos. Solo. No, Lima, pues sí. De esta manera, a los 19 lo empataba Colo Colo y todo de nuevo. Y ahí tuvo un segundo aire Colo Colo, como que... Se volvió a meter en el partido. Sí, exacto. Golpeó a... Siento que le pegó a Fluminense ese empate, que estaba medio canchereando ya después del 1-0. Acá el centro desde la derecha y no llega Marcelo. Había cerrado mucho Opaso y no alcanza a llegar el ex hombre del Real Madrid. Y otra vez por izquierda, de la defensa de Colo Colo. Centro acá y mira, Marcelo le pega muy bien. Entra gol. Y se salva. Era golazo. Era golazo. Pegan Paiva. Sí, porque mira, Cortés estaba tapado. Estaba Arturo atrás igual. Sí, estaba Arturo. Y Arturo se tiene una chilena. No. Y acá, una para Colo Colo, este remate muy incómodo de Esteban. Yo creo que el Colo Colo debió haber... Un amigo de la casa, Felipe. Haber presionado más. Explotado, explorado más el primer tiempo, porque era sabido que Felipe Melo iba a jugar solo el primer tiempo. Y estar condicionado. Y acá amarilla para Wimber, que lo condicionaría. Y te digo algo, esta era naranja. Con juez localista como este, porque llega tarde. Sí, pero no va con la plancha. Para nada, pero no, como no. Son ahora que te echan por cualquier cosa, claro. Si va un poquito más arriba, quizás. Han expulsado jugadores en esa misma jugada. Exacto. Nos vamos a. Está muy bueno. El segundo tiempo. El remate de Guillermo Paiva a las manos de Fabio. Que tarda en bajarle, Pero debió esperar sabiendo que venía Palacio por el sector izquierdo. Y en la misma jugada no hubo corte ahí, si se fijaron en la edición. Viene este centro de Marquinhos, el desequilibrante. Y aparece solo Germán Cano, goleador del mundo. Que no la había tocado. El año pasado, hace algún tiempo. El argentino, colombiano, lleva no sé cuánto tiempo en Brasil. Bueno, veterano ya, pero... Hasta ahí está bien con el problema. Y es que pierde la marca es Opaso. Pierde la marca claramente Opaso. No, y tenía dos Opaso. Sí, sí. Pero Gil, o sea, Saldivia y Falcón estaban con los dos del medio. Se mete ganso. No, sí, lo primordial, primero es tratar de evitar el centro. Exacto. Claro. Era la función. Lo primero que uno tiene que hacer. Porque muchas veces los laterales se confían que los compañeros la van a despejar. Sí. Y vos lo primero que tenés que hacer es evitar el centro. Es una situación bien antigua cuando enfrentáis rivales que eran grandotes. Evitemos el centro. Y este era un golazo a la tapada de Fabio a Vidal, que hizo una contorsión y después pifia de manera increíble Zavala. No le pega bien. Técnicamente. Mira, era difícil esto. Era Vidal. Esto lo que hemos visto ahora es lo que mejoró Colo Colo. Sí. Y luego, a la jugada siguiente, viene este centro de Zavala, el rebote en Paiva, la agarra Zavala y era el 2-2 para Colo Colo a los 30, pero nada, se celebró con todo ese gol, pero cuando yo vi la repetición, mano, dije, y estas son las manos de VAR. O sea, y VAR,
con un venezolano, el Maracaná contra Fluminense, chao. O sea, cuando ahí va trotando, listo. Pero igual la estuvo un par de minutos revisándola, no fue tan... No la jugada porque hay un rebote. Ahí dan el estómago y ahí en el brazo. Bueno, listo. Pero estas jugadas ofensivas se cobran más que las defensivas. Este tipo de... Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay una reglamentación que cualquier mano que ayude al atacante a que sea gol, en el fondo es más. Sanción. Y ahí Paiva le tira agua. No, profe, hacía calor, le dijo. Es por eso. Es algo, ¿verdad? Sí, podría haber sido rojita. Aquí va a venir el tiro... Ahí está. O sea, perdón, la expulsión de Bimber. Nada, eso de amarilla, chao. Se desentiende la jugada, lo agarra. Bimber se juega la anticipación y, sí, y queda... Queda fuera de carrera. Así que colocó lo como una baja y ahí ya tiene comida un problema. Importante. No sé si es importante porque Bimber venía jugando bien. Y no tiene un lateral izquierdo reserva así. Tiene que cambiar. Fijo, exacto. Va a jugar o paso ahí. El tiro libre acá de Terans. Acá la toca y el árbitro cobra saque de arco. Sí. ¿Ve? Uno diría que estos partidos, repito, la figura siempre termina siendo los arqueros visitantes y en esta ocasión... Ahí está el Y esta es un centro a la cabeza, es un pase a la cabeza de Zavala. Muy bueno lo de Zavala. Y el día que Damián Pizarro haga el 20% de los goles, de las oportunidades que se crea, va a ser goleador del torneo. O sea, le cuesta mucho, lamentablemente. Gana bien ahí. Llega bien, ¿eh? Llega bien. E tá aí, rapaziada, comenta aí o que você achou dos comentários dos chilenos, né? Da ESPN do Chile, o Valdivia comentando. Elogiando o Fluminense, mas também indignados aí, né? Com o gol anulado. Dizem que esses gols aí geralmente não são marcados quando é na área, né? Defensiva, dão um pênalti, né? Mas quando é pra fazer gol, eles anulam esse tipo de lance. Comenta aí o que você acha do Fluminense, se o Fluminense tá bem, se é o franco favorito aí ser campeão de novo, né? Bicampeão da Libertadores. Ou você acha que ainda tem times melhores pra disputar o título aí? Se o Fluminense é um dos candidatos. Comenta aí o que você achou dos comentários do chileno. Se inscreva no canal, assista outros vídeos. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.